¿Cómo está la gente guapa de la internet? ¡Yay! Bienvenidos una vez más a su stream favorito con Mr. Biomin. Ahora, deben de checar que estamos en vivo. Voy a checar que estamos en vivo. Porque, no sé por qué. El Streamlabs se empezó a trabar. O sea, yo digo, güey, no pasa nada. Sí, estamos en vivo. ¡Yay! Gracias a aquella persona que nos está viendo. Ok, la verdad, no sé. Cada día me está haciendo algo nuevo el Streamlabs, así que desde que formateé mi computadora estamos un poquito mal. Chequen el poder de estos bíceps. Mientras estos bíceps estén bien, todo estará bien. Yo, estos bíceps los van a cuidar, chicos. Este bracito los va a cuidar. A ver, así. Voy a ponerme así. No debería hacer esto porque... Ay, la venosa. No debería hacer esto porque sigo malito de mi espalda. De hecho, este que se ve aquí es mi cojín para las hemorroides. Digo, mi cojín para... Mi cojín lumbar es este. Y pues, o sea, una persona normal. Bueno, de hecho, en todas mis otras transmisiones, yo estaría sentado así, hasta atrás. Pero no puedo porque mi espalda me lastima mucho. Entonces, ahí hay un error. Hoy estuve lavando ropa como degenerado, güey. Es lo que estoy viendo, que estuve lavando mucha ropa. Está bien porque la semana pasada no tuvimos stream porque pues me fui a trabajar y pues evidentemente se acumuló la ropa. Y eso que había lavado un poquito el fin de semana. Lo que más utilizamos pues evidentemente es ropa deportiva porque estos bíceps, estas hermosas pistolas no se hacen solas. Bueno, dado que les estoy comentando toda mi vida, vamos a proseguir. Con The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. En el capítulo pasado conseguimos la última lágrima de dragón. Y en este capítulo vamos a estar un ratito en el subsuelo. Siento que no he estado mucho en el subsuelo y me faltan un montón de cosas por ver en el subsuelo. La neta, o sea, yo siento que ahora sí me ha costado trabajo estar un poquito más atento. Como me lastimé la espalda, pues no fui al gimnasio. Qué pena, porque yo quería usar el gimnasio a mi favor. No, es cierto, como todo buen gym bro, ocupo mis raciones de gyms. Tengo algo marcado con una baliza roja en la superficie. No sé qué sea. Tal vez un santuario. No estoy seguro. No tengo pruebas. Tampoco tengo dudas. Vamos a subir por acá. ¿Por qué no subes escalando? Me da hueva, la neta. Aquí. O sea, también es el subsuelo, güey. No espero menos del subsuelo. A ver, vamos a ir por acá. ¿Qué hay arriba? Momento, no puedo ir aquí porque es una isla y en el subsuelo esto está cubierto. Aquí hay un gran hoyo. O sea, esto sería un gran hoyo. No lo sé. Vamos a ver qué tengo en la baliza de acá. Está muy cerca de este rancho, así que podemos ir a ver qué tal nos va. Sprite, patrocíname. El día de hoy estamos tomando un poquito de Sprite. Porque tengo mucha sed de agua. Y eso es raro porque, o sea, sí tomo agua, pero no tomo tanta. Entre todas las cosas que estuve haciendo, vamos a aplastar bien esta botellita. Chicos, recuerden siempre aplastar sus botellas cuando las van a desechar. Ese man. Ah, sí, no tengo frío. Bien. Ese man siempre está ahí. Ahí va a ponerme las botas de nieve. O sea, la neta. Sí. Quiero que me hagan paro.
Porque estoy corriendo muy lento y pues no. No me está dando, no me está dando. Que Tureli me ayude, total. Ay, pero ¿saben qué? Creo que ya le di todo lo que tengo. Ya le di todos mis fantasmas, güey. Y me estoy alejando del punto al donde quería ir, güey. Que es lo peor de todo. Además de fantasma, buenas, viajero. Ay. Con tal de convertirme algún día en un Satoli, no me importa ni siquiera soportar el mal tiempo. Ahora que lo pienso, engullir todos esos emblemas de fantasma ha tenido una consecuencia un tanto inesperada. Me cagué en los pantalones. Ahora puedo percibir la presencia de todos los fantasmas que se hallan en las tierras de Irule, aunque no sabría decir cuál es la ubicación exacta, la verdad. Percibo la presencia de 93 fantasmas. Me pregunto si llegará el día en que haya conseguido todos. ¿Dónde fantasmas? Me encontraré muy a fondo e intentaré localizar algún fantasma. Ah, percibo la presencia de un fantasma al oeste del manantial de la zona de Hebra. ¿Podrías animarte a buscarla? No soy nada perturbador. ¿Cómo? Ah, espérate que marqué sin querer esto o así estaba. Voy a volver a teletransportar, la verdad. Ah, por cierto, les voy a enseñar mis calcetas de unicornio. Miren, miren, mis calcetas. Mientras está la pantalla. Ay, no se ven. Ah, pues ahí medio se ven. Mis calcetas de unicornio vomitando. Ahí. Ah, lo que uno hace para ser popular. Bueno, ya agarramos vuelo. Teníamos que irnos en la dirección contraria de donde estaba ese güey. La neta no me sé su nombre. Es perturbador como Tingle. Así que vamos a dispararle a este güey. Le puedo pegar o ignorarlo. Total. Yo creo que ignorarlo siempre es una buena opción. A ver. Uy. Me encanta que tengan caballitos, ¿eh? Ese dragón del fondo. Ah, ya de ser Eldra que se está metiendo a su cueva, güey. ¡Qué poca! En el aspecto de que estaba farmeando dragones. Ayer creo que farmé al de hielo, creo, o a la celda. Es que no sé cuál, como son blancos. No, farmé al de hielo, farmé al de hielo. La neta no me sé su nombre, pero sí, farmé al de hielo y ahora sí que. Qué poca. Porque. Ahorita que estoy ocupado haciendo otra cosa, me aparece. Me aparece y pues no está cool. No está cool. Ya merito llego, ya merito llego. No sé si sea el lugar ideal para hacer estas cosas. O bueno, no sé si sea la forma correcta de llegar a este lugar. O solamente estoy como perdidillo. Ok, y por aquí debería de estar algo. ¿Qué hay aquí, güey? ¿Qué hay aquí? Una piedra. Una piedra. Una piedra, güey. Una puta piedra. No lo vale, güey. No lo vale. ¿Por qué señalé esto en mi mapa? ¿Cayó algo aquí? ¿Es un meteorito o...?
No, pues, o sea, giró, rodó, cayó, la dejé caer. ¿Por qué la marqué? ¿Por qué marqué ese meteorito, güey? O sea, a mí me da sentido de que lo debía haber visto en los cielos. Y pues dije, no, pues allá eso es importante. Yo bien viejito, así como... Como que no, eso debió ser importante. No, pues, ni idea, ni idea. ¿Qué hay allá? ¿Qué es lo que hay allá? A ver, nada más. Nos acercamos por aquí. Ah, es nuestro buen amigo Karit. Este se ve fácil. Se ve. Luego no lo es. Luego no lo es. Solamente se ve. Cuando, no sé por qué pienso en un sobrino cuando hago estas cosas. Estas... ¿Cómo se dice? No son manualidades. Cuando hago estas misiones, pienso en un sobrino, un saludito, Alfredito. No sé por qué me acuerdo cuando... No sé por qué me acuerdo de ti cuando hago estas cosas, porque construyes cosas. No, no sé, o sea, tampoco... O sea, la verdad es como que... Es muy random, porque... Pienso en esta persona muy, muy como que sencillo. Pero es cuando hago esta misión. O sea, la neta, ni idea. Y se mantienen bien. Perfecto. A la primera. Oh, tenemos una buena racha aquí, ¿eh? Cabalita, muy bien. Dinero. ¿Ese es en el rancho? Ah, mira, me dio flores bomba, eso está bueno. Porque las flores bombas siempre son útiles. Yo creo que ese rancho es... No. Pero sí, o sea, ese es el rancho del que venimos, güey. Ese es el rancho del que venimos, güey. Ok, vámonos al subsuelo. Miento, a ver. Miento, miento, miento. Debe de haber una forma de entrar al subsuelo por aquí. ¿Por qué lo sé? ¿Por qué lo digo? Porque hay un... ¿en qué isla fue? En esta. Aquí entramos al subsuelo. Ah, bueno. Puede ser que entremos al subsuelo como aquí. O sea, no, no sé si me doy a entender. A ver. A ver, las islas. Ajá, pero ese es el bosque perdido, güey. Ajá, pero... Ah, no, tienes razón. Es que el bosque perdido tiene su propia... No sé, ¿será este puente? No, es que no tiene... No tiene puentes. Entonces sí, ajá. ¿Qué? ¿Cuál fue mi tren de pensamiento? A ver. A ver, mientras me estoy teletransportando les explico. O les intentaré explicar mi razonamiento. El subsuelo, donde hay agua, ahí no puedo pasar porque son columnas muy amplias. O sea, no, no puedo entrar en donde hay agua. Todo eso lo tengo que rodear o ver qué onda. Entonces, en la aldea de los Ornis, no hay forma... Debe haber un hoyo. Porque como todo está rodeado por agua. Ajá, sí. Si todo está rodeado por agua, no hay ninguna forma de entrar como por huequito. Como por en el bosque perdido, que eso fue lo que estaba viendo. En el bosque perdido puedo entrar por este pedacito de tierra, ¿ven? En la aldea de los Orni debe haber un hueco. Debe haber un hueco. Problema. El mapa no me dice dónde hay hueco.
¿Por qué? Porque los huecos aparecen en el mapa. A ver, déjenme encontrar un hueco. Acá, acá. Este hueco, ven acá, dice abismo. O sea, y se ven, aunque no los haya visitado, se ven. Se ven. A ver, vamos a buscar un hueco. Pero que no se vea. Bueno, ajá. ¿Aquí qué es? Aquí es la posada. Bien. que no se vea no quiere decir que no pueda entrar a ese hueco. ¡Muere! La virgencita, please. Ah, pues, o sea. Por aquí. No, pues, pendejo, o sea. Por aquí es el mismo lugar. No sé. A ver, debe haber uno. Aquí. No. Me lleva. Va a ponerme mi traje de Link alpinista. Que también me falta. No, lo que no he hecho es este. Lo que no he hecho es este. ¡Uy, cofre! Lo que no he hecho es este. Ver todos los trajes. O sea, tampoco quiero todos los trajes. Pero. Estaría cool tener este, los sets completos. Al menos los que tengo. Aquí arriba. Aquí ahí arriba hay un Coloc. Es que saben que no creo que esté así arriba. Debería estar como abajo. ¿Cuál es la parte más baja de la aldea de los Orni, güey? Debería estar como por abajo. Ajá, por acá, güey. Sí, ah, no, pues por ahí, de ahí vengo, estúpido idiota. O sea, tampoco. Mr. Biomin también exagera un poco en sus, este. Ah, mira, por allá. Pero es que, o sea, si está conectado. No, creo que no, creo que ya la cagué. Creo que ya la cagué, creo que ya la cagué. Oh. Bueno, siempre me puedo teletransportar de regreso. Ahí hay un pilar. Ahí hay un pilar. Ahí hay un pilar. Vamos a intentar llegar a él. Pero con sumo cuidado, Link, porque tienes poca resistencia. Poca resistencia y muchas cosas que perder. Debería estar cerca del santuario. Mi lógica me dice que debería estar cerca del santuario, güey. Y si no, no lo encuentro rápido, también esta es otra. A ver, Link, con mucho cuidado. Si no lo encuentro rápido, también ya me voy. No, te caigas, Link. Ve para allá. A ver, huélale. Ay, no, pero encontré un Coloc, encontré un Coloc. Este Coloc es mío. ¡Ah! Muere. Jejeje. ¿Eso qué es? Ah, esa es la posta. Voy a ir a los pilares de al lado. Es que tampoco tiene mucho sentido que estén los pilares de al lado, güey. Porque si estuvieran los pilares de los lados, tampoco podría entrar. No sé si me doy a entender. O sea, voy a ponerme mis pantalones horas. Mis pantalones horas. Pantalones horas. Esto me va a dar una. A ver, también estoy medio perdido porque.
A ver, aquí tengo para descansar, claramente. No. Por acá, rápidamente. Aquí hasta puedes descansar, Link. Como que está hecho para la gente como yo que... Como que está hecho para la gente como yo que... Que se fue muy abajo. A ver, descanso, descanso. ¡Link! ¡Link! Por favor. A ver, por acá. Ay, me faltó un buen. Vamos para acá. Corre, salta. Otra sería subir hasta arriba, pero me da mucha hueva. Y ver qué onda. Voy para otro montículo. Pero creo como que he estado siempre en el mismo lado, ¿no? Y a ver del otro lado. Ajá. Sí, vamos para el otro lado. Debe estar en la grande, debe estar en la grande. ¿En qué me baso? En nada. Pero. Debe estar en la grande, porque no hay forma, güey. No hay forma de que... Si estuviera en una de estas pequeñas, no va a tener conexión, güey. No va a tener conexión. Debe estar por aquí. Y debe estar cerca del santuario también. Ajá. Pero no volteé para acá. Aquí mínimo debe haber algo, pero ¿qué hay allá? No, ahí había un Kolok, ajá. De ese Kolok me acuerdo. Y acá no he ido, güey, ¿eh? Voy a poner... ¿cómo pongo mis teleportes? Sensor, senda del héroe. Desplazarse. La tableta de Prunia. A ver. No. Mapa, retroceso, amigo, cámara. No, pero no es el mapa, Senda del héroe. Aquí no he estado. Quiero poner el teletransportador, pero ¿cómo pongo el teletransportador? Si tan solo le hubiera hecho caso a Rodber. ¡No! ¿Cómo pongo el teletransportador, güey? No, sí debe ser aquí, güey. Entender retroceder. A ver, vamos para allá. Total, es el santuario. No hace falta el teletransportador. Pero sí tengo que ver cómo usarlo. Porque lo sacamos en el capítulo anterior y no lo he hecho. Güey, 20 minutos y no he hecho nada. Yo creo que ya me voy a ir a una parte del subsuelo que sí conozca. No, nada. Y tampoco hay Kolok. Oigan, ¿dónde está mi Kolok? ¿Dónde está mi Kolok? No, pues no. Debería buscar. Ah, pero es que no hay cambio de música. Oye, me suena muy Wind Waker esto. O sea, me suena muy Wind Waker esto. Ahí hay una casita.
No, aquí hay cosas oxidadas, sí. Pero aquí es como cuando llegas así normal, ¿no? Del normal. No he revisado tampoco aquí. No, no es cierto, sí, ya revisé aquí. Sí, ya revisé ahí. No, tiene que ser en la principal. La principal. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde di? ¿Dónde? ¿Dónde buscarte? A ver, o sea, la infiltración aquí. A ver, aquí. Soy el siguiente nivel. Pues estoy a nivel de los Orni, ¿eh? Qué raro que se llamen Rito en España, o sea, como por. Uy, me encanta esa rola, güey. Ay, no. Aquí hay algo arriba, pero no puedo subir fácilmente, güey. Si pudiera subir fácilmente. Si pudiera subir fácilmente, diría, ah, no, pues sí está bien fácil, ¿no? Pero la neta no, no puedo. No soporto. Ay, va a estar hasta arriba, güey. ¿Qué pasó, señora? Ay, no sé qué hacer. Oh, sí, eres tú. Sé que gracias a ti y a Turel y la aldea vuelve a estar a salvo. ¿Cuánto te lo agradezco? Ya habíamos hablado en el rancho de Tamanta, pero también me iba a decir que aquel entonces serías quien llevaría a cabo a tal hazaña para la tribu. Ahora que ya se animó la ventisca, estamos acumulando poco a poco provisiones y materiales diversos. Otros Orni se dedican a transportarlo por toda la aldea. Y no me ocupo de supervisar las existencias. A todo esto, Deru también había compartido traer provisiones, pero todavía no ha regresado. ¿Quieres que lo busque? Fui a recogerlas al rancho de la estepa. Que está la gran estepa de Tabanta, al noreste de aquí. Me pregunto qué habrá pasado algo de regreso a la aldea. Ay, perdona, estaba pensando en uno de mis amigos, quien todavía no ha regresado a la aldea. Ah, oye, y de casualidad, ¿tendrás provisiones de sobra? Desde que animó la ventisca, podemos abastecernos mejor, pero aún nos falta mucho suministro. A eso estoy dispuesto a ofrecerte algo a cambio de los ingredientes que puedas entregarme. Por ejemplo, 10 fechas por. Ok, tengo un buen. ¿Sí? Sí, tengo un buen de peces cavernarios, creo. Flechas. Ay, y por casualidad te sobran más provisiones, hongos luminosos y truchas nevadas. Son algunos ingredientes de los peques de la aldea. Ok. Truchas nevadas, 10 flechas. Bueno, va a ser de flechas, güey. Cinco hongos luminosos. O sea, está bien, pero sería mejor si yo pudiera decidir qué quiero. O sea, es como eterno esto. Pues yo me robo los tuyos. Yo me robo tus cosas, güey. Obviamente. Y el pex es que. Ajá. O sea. No quiero subir más, güey. Porque no está aquí, güey. No está aquí. Aquí. Debería estar cubierto como por una roca, por ejemplo. Si estuviera cubierto por esto, lo entendería. Lo entendería muy bien. Protección contra el frío. No, sí, ya tengo toda mi ropa horny.
estoy bien perdido, güey. Fuck, 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 fuck. Ah, estoy subiendo, güey. No, no, no debería subir. El pájaro que reposa. Este es el santuario, güey. Estoy dando vueltas. Es un loop infinito. O sea, por aquí entras del normal, ¿no? Ajá. Acá empiezas a subir. Pero por acá... Es que... Güey, entonces, ¿cómo? 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 ¿Estará en las otras islas? No, no creo. Uy, cofre. A ver, ¿qué? Rupia púrpura, bien, la acepto. Es bastante dinero. Lubina peregrina. Pobrecitas, no tienen nada que hacer ahí, pero bueno. O sea, ya me las voy a comer yo. Oye, aquí hay mucho cofre, ¿eh? O sea, como por. O sea, sí, gracias. Estoy muy agradecido. Más flechas, está perfecto. Nunca, nunca sobran las flechas. De hecho, debería farmear más flechas. Pues yo creo que me voy a ir a otro lado, güey. Porque la neta, no encontré nada. Ya llevamos media hora. No he hecho nada. Vamos al subsuelo. Aquí hay una estatua de pop, pop, pop. Vámonos para acá. Ajá, vamos a tomar este lugar. Que hay arriba, porque justamente sí me acordé. Ajá, sí se puede, sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Vámonos, porque no encontré nada. No encontré nada, no pasa nada. Pensé que iba a ser más fácil encontrar la entrada. Si no, busco una guía, no pasa nada. Entonces vámonos para acá. Para acá, para acá. Por eso digo que para acá. Ah, pues mírame, qué bueno que me quedé con mis... con mi ropita de escalador. Porque así Link puede ir más rápido. Más rápido, más veloz. A ver, ay, uy, mucho po por allá. Y también, si voy liberando los santuarios de abajo, bueno, si voy liberando las raíces, los otros santuarios se volverán más fáciles. O sea, porque me va a dar la localización, no exacta, pero sí aproximada de por dónde puede haber santuarios. Y si encuentro una raíz, que también ha pasado, me ha pasado encontrar raíces como de casualidad, encontrar la raíz y no tener el santuario, eso ayuda también, eso ayuda bastante. Vamos para acá, más pocitos. Prosigue Link, prosigue. Camina, Link. Tú corre, Link. Tú corre. Eres libre. Y que todo el mundo lo sepa. Mira. Aquí hay algo para... interesante. Yo sí ocupo de estas cosas. Total, en el capítulo pasado conseguimos unas... No motomamis, pero sí conseguimos unas, A ver, para acá, para acá, para acá. Más celdas energéticas, así que pues, vamos a usarlas, ¿no? O sea, obvio. A ver,
voy a sacar un ventilador. Voy a sacar... ¡Ah! Ya me acordé cómo... ¡Oh, maldita sea! Ya me acordé cómo sacar los teletransportadores. ¡Rayos, Mr. Biomín! Fallando como siempre. ¿Tengo focos? Ajá. Sacar de la alforja y esta cosa está bien. Uso mucho el manubrio. Pero... en mi defensa... diré... que... no, por favor, Link. Súbete bien. Vamos. Ay, güey, ahí está la raíz. Me va a pasar. Ah. Quiero llegar con estilo a la raíz, güey. Quiero llegar con estilo a esa raíz. Entonces. Flor aturdidora. Bien. Llégale. Ta, 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 ta. Yo no. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Contra qué choqué? Yo no soy ni seré tu bigochito. Parara parara papá, parara papá, parara parara papá, parara papá. Dígatelo así, que me dígatelo así. Desde el día en que nací, desde el día en que nací, soy la moto mami. Ay, este me... ah, ahí hay uno. ¿Ven lo que les digo? Ok. Vamos a quitar ya esta baliza. Ah, sí, aquí hay uno. Pero... ajá, no puedo acceder. Es lo mismo que la aldea Orni. No voy a poder acceder de por aquí. Tengo que acceder de por acá. Ajá. Pero de aquí ya tengo todos los santuarios. No sé qué tanto explorar de aquí. O sea, la neta... me gustaría llevarme mi nuevo invento. Me gustaría llevarme mi nuevo invento conmigo. A recorrer el mundo. Vamos para acá. O sea... como que puedo irme más al sur, sí. A ver, Mr. Biomín. No tienes plan. Se nota que no tienes a dónde ir. Porque ya sacaste a tu vehículo de la nada, güey. Güey, hazte para acá. No, vehículo. 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 ¿Por qué quieres ir para allá, vehículo? No, no. 10 en conducción. Au. No mames. Neta, neta. El miasma, Link. El miasma. ¡Ah, ya! ¡No manches que se... ¡ah! ¡Sí! Las alas delta se mueren, güey. ¡Qué triste! Entonces no quiero el vehículo, güey. Creo que hay una refinería. Voy a atacar. ¡Oh, no! Es uno de estos, ¡un centaleón! ¡Fuck! ¡Fuck! Oh, se emputó. ¡Ah! Tiene coraza. Eso me recuerda. Eso me recuerda a los centaleones del Coliseo. Podría intentar hacerlos. Pero, güey, voy a perder. O sea, sé que debería estar, más motivado, pero... ocupo...
Ocupo saber a dónde me lleva este cubo mágico. ¿Pude haber visto la superficie? Sí, pero yo quería saber dónde me llevaba este cubo mágico, güey. O sea, sí. Sí que sí. Al glifo de Rauru. Bueno, ya tomé la foto de esto, de este lugar. Así que no hay tanta bronca. Ok, vámonos al de acá. ¿Cuál era? Al que fui a ver. Este. No, ¿cuál era? Este. Ajá, sí, era este. Pero, o sea, ya les dije, es inaccesible del lado de los... Por el río, por los ríos. Por eso debe haber uno en los Orni, güey. Debe haber... A ver. Voy a poner de aquí cerca un glifo. Ajá. Me encanta porque Link se. Cuando te pones el glifo, se pone y se voltea. Vientos, Link. Debería prepararme para los centaleones. Sí, pero. Yo creo que en el próximo capítulo podría hacer un par de cositas. Tengo que cocinar con Solirio, o sea, no tengo nada cocinado con Solirio. Nada más tengo o sea, no es por nada, pero tengo malísimas ahorita las reservas. Tengo muy malas interesante que haya otro, ¿eh? A ver. Ay, yo sí lo hago. Yo sí repito que era foco y hay más mandil, hay un buen de estos. Y generador de esquemas. Vientos. Yo lo consideraría un win. Un poquito más para allá. Y listo, va a agarrar esta flor aturdida. Estas flores aturdidoras. Ay, ahí está la tercera. Sube. Me encanta que tenga foco, güey. Oh. Okay. Aquí los espero, pendeja. También para que el arquero no me esté chingando. Ahí está, ya, con esto iluminado. Ya podremos Tú pégale a todo lo que se mueva, Link. A ver, aquí me dieron algo que es... Solirios, hablando de Solirios. Mi flugos. Oye, hoy ha sido un día de mucha flecha, ¿eh? Ha sido... No se lo digan a nadie, pero hemos conseguido bastante flecha. Pégale, pégale. Mira,
Cola de Salfos plateado, güey. No tenía de estas. Aparentemente. A ver. Agarra las cosas, Link. Y vamos a farmear su, este, Sonanio. A ver. ¡Au! O sea, sí está bien porque así... así farmeo más el Sonanio. Este, gracias. Más Sonanio, más flechas. Oye, pura flecha, ¿eh? Y ahí está la raíz, güey. Perfecto. Yo lo considero un win. O sea, cuando sabes, aprendes cositas del subsuelo, dices, ah, no, pues sí. O sea, sí... sí lo vale. Sí, sí es este, como que... como que, ¿cómo se dice? Dice, ah, pues sí tienes lógica de dónde llegar y cómo. Y también, pues, o sea, yo marqué todo. He estado marcando todos los puntos, ahora sí, como que de interés. Pues los he estado, pues, poniendo, güey. Porque también, o sea, la neta, yo, uno no sabe cuándo puedo... No mames, que generó las ruedas, güey. Teniendo las ruedas ahí, las generó. Qué triste mi mundo. Qué triste es ser... Allá hay flechas gratis. No sé tú, pero para mí esto es flecha gratis. Y 6. Yo lo considero un win de flechas. Hoy hemos tenido bastantes flechas en el capítulo. Y, o sea, ir con los Ornis no era para ir por flechas específicamente. Pero pues ya tenemos 300, güey. O sea, poquitas menos. O sea, yo sé que hay gente que tiene, ay, como 400. 999 mil flechas, güey. Pero yo tengo 300. O sea, es poderoso. Arco de Lisa. Ah, ok. Está bien. Vamos a ver qué tan rápido podemos llegar a la raíz. Oh, oh. ¡No! ¡Caí en un hoyo con el equipo Rocket! Como si el equipo Rocket me lo hubiera puesto. Bueno, ya vamos para la raíz total. ¡Yolo! Bien, 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 bien. Ve al castillo. ¿Estás viendo que no puedo con los lisalfos? Ajá, sí, o sea, a ver, esta es otra. Miren, chequen. El castillo de Hyrule está aquí y está rodeado por agua. Por lo que... espera, ¿qué? ¿Y este subsuelo? Hay un subsuelo del castillo de Hyrule del cual no me he enterado. ¿Cómo? O sea, aquí me faltan santuarios de amadres, ¿eh? Aquí hay un santuario. Aquí hay una raíz. Aquí hace falta una entrada también. Yo pondría aquí una entrada al subsuelo, pero no sé. No sé. No sabría decirles en dónde. Aquí, por ejemplo. Aquí es la de los Zoras, güey. ¡Ajá! ¿Ven? La región de los Zoras tiene su propia entrada, güey. ¿Por qué no la tendría la de los Ornis, güey? ¿Por qué? A ver. Exijo explicaciones. ¿Por qué? ¿Por qué no tendría los Ornis su propia entrada? Ay, quiero ir al bañito, pero... tanta agua. Ahí se nota que estoy enfermo porque tomo mucha agua. Tengo esta sensación de quiero tomar agua. Y la quiero fría. Creo que aquí... a ver. Es que para acá está un poquito lejos.
Y arriba no tendría que como rodear. Bueno, no sé. Aquí. Ahí. Ay, ¿por qué está tan arriba, güey? ¿Por qué está tan arriba? A ver, a ver, a ver. Sí tiene. Solo que tú de noob que no lo encontraste. La verdad me dio como que, o sea, sí tiene lógica que tenga. O sea, no estoy diciendo, ay, no lo tiene. Pero ya me pasé media hora buscándola y dije así como que no, pues vamos a hacer algo interesante. O sea, hay que hacer cosas interesantes en el capítulo, güey. Ya luego, fuera de cámara, voy a verla. Voy a buscarla. Pero fuera de cámara. Y sabré. Ahora sí. Ah, ¿saben qué podría hacer? Es que este lugar era del clan Giga. Podría, buscar al clan Giga. Porque me dijeron que se fue para la mina Gerudo, güey. Y. Y no he ido a la mina Gerudo. O sea. Para allá, güey. A ver, ¿puedo seguir subiendo? Sí. No me deja. No me deja. No me dejan, no me dejan. Pero yo haré que. Yo podré, por mi cuenta. Aquí, quédate, Link, aquí quédate para descansar. Así, perfecto, tal y como lo planeé. Aquí sale el sonario. Todo. ¡Uy! Celdas gratis, güey, a huevo. Bueno, cristales. Ahí está uno. Y del otro lado no creo llegar, así que vámonos por acá. No. Vámonos por acá. Güey, qué noob me vi, pero bueno, no importa. Noob, la nueva forma de. Po enorme. Po enorme. Ajá, vamos a proseguir por acá. La baliza. Vamos a poner la baliza. Ahí hay algo. Pero creo que es de estos encuentros contra jefe maligno así ponedor. Vamos para acá. Podría hacerme un carrito. A ver. Tengo las cosas para mi carrito. No, tengo cosas para un globo. Es un. Es un jefe, güey. Eso es un jefe. Pero creo que es una moldora. Tiene forma de moldora, tiene forma de moldora, güey. A ver. Vamos a quitar sellos. Quité los otros sellos, güey. Es que ni me acuerdo dónde estaban. Ni una bandada de Kakariko. No, no es la de Kakariko, güey. Es la del desierto.
El desierto Gerudo es este. Ajá. Mina del Valle Gerudo. Ajá. Aquí es donde se fue el maestro Kok. Es la Smegma. ¿La Smegma? ¿Cuál es esa? Y yo viendo a ver qué cosa es. Ah, y tiene algo que lo cubre, güey. Ya sé qué es. Ah. Ya sé quién es. Ya sé quién es. Vamos a tomarnos esta. Vamos a ponernos nuestra armadura con más defensa. Y vamos a poner. No tengo nada de agua. Tengo de hielo. O sea, tengo cosas de hielo. Tengo una rama, güey. ¿Por qué tengo una rama? Es Megma. ¿Con qué era? Con tipo agua. Es que no recuerdo cómo atacar a este güey. Necesitaba Sidón, yo me acuerdo. Me acuerdo que necesitaba Sidón. Sidón. Genial. Au. Sidón. No. ¿Cómo te acaba esta cosa? ¡Au! ¿Cómo tenía que pegarle? No mames, neta. No, era con Sidón. Pinche espada maestra, güey. Vale madres. Puta espada maestra. Sí, tenía que tocarla con ataque tipo agua, ya me acordé. Me dio acuerdo. Es que déjenme, estoy manquito. Déjenme, estoy manquito. Ay, Link, ¿de veras? A ver. Vamos, pégale. Vamos. Ya le debe tocar la mitad, ¿no? A ver. No. Necesito algo de más, así como que poder. Mi esposo. La mina Gerudo está al sur de la ciudadela Gerudo. Entonces, ¿qué fue lo que leí? Ahorita lo checo, Adrián, porque estoy peleando contra la placa de lava. No. Sidón, por favor. No. Ahora.
No. Sidón. Gracias. ¿Ya se murió? No, ¿verdad? Ahora sí ya, es mitad de HP. Bueno, bueno. Por estas revanchas, ¿qué me dan? Sidón, ayúdame a quitar el semen. Gente, ayúdenme, por favor, gente. Sidon. Es que ocupo algo que haga... O sea, las lanzas están chidas y lo que quieras, pero... O sea, no me ayudan a limpiarme. Ni Sidon. No quiero fusionar algo con... No, estoy agarrando a todos menos a Sidon, güey. No. No. ¡Au! O sea... ¿De veras? O sea, ¿hasta qué le doy? No manches, ya. ¿Cuándo? Bueno, está bien porque... ¿Esto me hace daño? ¡Sí! ¡Sí me hace daño! ¡No mames! ¡Ah! A ver, cómete cosas, Mr. Biomin, porque estás perdiendo... Estás perdiendo mucho. Por acá. Ah, oh, ya me dio como la alergia, güey. No mames. No mames, sí le di. ¡Sí le di, güey! ¿Por qué? ¡Ah! Creo que tengo que esperar a que... Voy a tener que fusionar algo con un ópalo, güey. Porque... La neta... No me está saliendo... Productivo. A ver. Link. Acá con flechas de agua. ¡Ah, mira! Tienes razón. Puedo fusionar flechas de agua. ¿Con qué era el agua? Ah, sí, los chu. ¡Ay! Pero dale primero, Link. ¡Qué asco, qué asco, qué asco! ¡Nice! A ver, otra vez. Oh, hasta que le di, güey. Es que va a perder un buen de todo, güey. Es que pierdo un buen de todo, güey. No, es que... ¿Saben qué?
Las flechas de agua son buena opción, sí. Pero es mejor un ópalo, güey. O sea... A ver, ópalo. ¿Dónde están las piedras? Es que están por uso, güey. Ahí está. A ver, rápido, Mr. Biomin, que no tienes todo el día. No mames. Link. Gracias. Ven, es más fácil con el ópalo. A ver. ¿Por qué me cuesta tanto trabajo atrapar esa porquería, güey? De veras. Esta de 53, güey. Ya era hora, güey. ¿Cosa? A ver, cierto, le iba a cambiar a ópalo porque hay que limpiar esta cosa, porque se queda en las cosas sucias, ¿no? O sea, se queda en el cum. Para acá. Para acá. A ver, otra vez. Es que no le doy, güey. No le doy. Vamos a ver, así. Sidón. No, creo que tengo que pegarle con flechas, güey. Sí. A ver, otra vez. Según yo era fácil esta madre. No recordaba que fuera tan castrante. ¡Oh! Gracias, Lely, supongo. ¿Tienes a dos toques? ¿Saben qué? Le puedo poner ojos de Kissy, güey. Ojo de Kissy. Creo que nomás y ya. Bueno, total. No está tan... Ya que le encuentras el chiste.
Ya no es tan difícil. Vamos a ver si podemos darle con Sidon. Vamos. Ojo de que hice fuego, güey. Ya, por favor. Gracias, muérete. ¿Cuánto? Cuando huye lo atacas así. Combina una flecha y un ojo. Sí, me di cuenta un poquito tarde. Explotó y volví a ganarle al Smegmat. ¡Yay! ¿Los mapas viejos de estos desaparecen o...? ¿O solamente...? Es como un Octorok, pero pirata. Vamos a ver qué hay en el cofre. Mega cristal energético zona. Uy, 100. Es como una celda más. Sí, ¿no? Es una celda más. Vengo, chicos, voy al bañito. Vengo en un momentito. Me preguntarán si lo vale. No lo vale tanto. O sea, sí lo vale, pero no lo vale tanto. O sea, está ok, porque es una celda gratis. Y te ahorras la molestia de andar ¿cómo se dice? Te ahorras la molestia de andar quitar glifo. Aquí fue donde peleé. Creo que el más cercano es ese. Ah, no, pero este también. Este está arrodillado de agua, güey. Este tiene su entrada. Este tiene su entrada, güey. ¿Ven? O sea, sé. Bueno, no sé, ya Adrián ya me dijo que sí. Los Orni tienen su propia entrada. Los Orni tienen su propia entrada de Iba a decir de desierto, pero no es de desierto. Del subsuelo. Los Ornis tienen su propia entrada al subsuelo. A ver. Para atrás. A ver, de hecho se ve aquí. Luego, luego. La espada maestra recuperada. Super. Gracias, espada maestra. Ya acabó. Pinche espada maestra es más cobarde que yo. Vamos a ver. Yo que ustedes. Huyo. 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 Huyo, 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 huyo. Huyo. Pensé que el simple flechazo con la punta lo iba a activar. Ya vi que no. Los bañas, gracias Link por bañarlos. Está bien. Uy, un Kissy. Au. Pero es que quería alejarme de ellos, güey.
quería alejarme de ellos porque sus armas pudieron haber activado los barriles de dinamita. Pero bueno, ya que tenemos eso, podemos ir por acá y al hoyo que cuando está grande. Link. Ay, me dio un buen de miedo. Me dio un buen de miedo, güey. ¿Por qué? Link se aventó muy a las bravas, muy. No quiero vivir, no quiero seguir viviendo. Es para acá abajo. Evidentemente tiene que ser de reversa, ¿no? O sea. Para acá. Corre. ¿Quién sabe quién me está marcando ahorita? Porque no lo sé. No lo sé. Vamos a pasar a Guamantla. Uy, es que mi hermana viene. ¿Todo bien? Espérate, que por andar respondiéndole a mi hermana. Es que es importante, güey, porque me dice que van a pasar a Guamantla, pero ¿van a pasar apenas por Guamantla o ya están en Guamantla? ¡Oh! ¡Mira! Un santuario que no conozco. Aquí arriba. ¡Oh! Interesante. ¿Podré ir a él? Vamos para él. No deberíamos tardar tanto. Tanto. O sea, sí tardamos, pero no tanto. Yo me entiendo. No, es que, o sea. Mira. Flores bomba. La mejor flor. El mejor tipo de flor. La flor que su amigo Mr. Biomin quiere como. Vamos para acá rápidamente. Ay, no, qué asco. Qué asco, esas madres. Ah, me vine para el otro lado, güey. No, es para acá. Esto sí me ayuda, güey. ¿Ves? Aquí mi Nerus sí es de ayuda. Vamos por los ojos de Kissy, que para los Gliox son súper útiles. De Kissy. De Kassemon. Ahí está. El otro. El otro. La otra raíz, güey. La raíz. ¿Ves? Ah, es agua, güey. Ah, interesante. Ay, agua en el subsuelo. Por eso ya lo sabía, ¿no? Raíz de Kesiwamra. Creo que fue muy innecesario lo de pelear contra el Smegma. Bien, ¿ven? O sea, eso nos ayuda a ver qué santuarios nos faltan. Al menos en la superficie. O sea, las raíces sí están chidas y todo. Pero aquí hay un santuario, güey. ¿Ven? Y eso que ya saqué de aquí al Smegma.
Y eso que ya saqué de ahí al fantasma y todo ese show. O sea, debí irme a mi casa, de verdad. Debí haberme ido a mi casa. Ouch. Cualquier cosa me dices. Ah, se me olvidó preguntarle. ¿Vienes con tu suegra? Vamos a descansar, porque creo que toca pelear con el maestro Glock. Y si es así... Ay, vamos. Corre. Acá, aquí están las camas. ¿Por qué me fui a esta y no a mi cama? Pues porque... Este... Razones. No, pues es que se me olvidó. Se me olvidó que tengo cama. Se me olvidó que tengo casa. ¡Oh, no! ¡Oh, no, Mr. Me olvidó que tiene casa! Bien. Ok, ahora sí. Vámonos a la... Mina Valle Gerudo. ¡Ah! Es Mina Valle Gerudo, no Mina de Gerudo. ¡Oh, fuck! Fuck, fuck, fuck. No sé si vamos a tener que hacer un caminito para quitar las cosas de por ahí, güey. Quitar las cosas que nos intervienen de por ahí, güey. No más. A ver, vamos a poner este acá. Para allá. Es que la baliza sí me ayuda, güey. O sea, sí me ayuda a ver qué pex. Sí me ayuda a conseguir cosas, güey. O sea, a orientarme más que nada. Porque sí soy malísimo orientándome. Y pues la neta no. Ay, fuck, neta. Perdí un corazón. Neta, perdí un corazón. Ay, qué asco. Tus mamadas, o tus mamadas. Ahí está. No sabía, pero el sonidito me guiaba. Bueno, para acá. Allá. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Mr. Biomin! Pues es que sí, la neta... Es para allá, güey. No, es para acá. Ahí está. Es que necesita ser en el pixel correcto. En el momento correcto. Acá. Bien. Es para allá. Oh, fuck. Vamos. Y llegarás. Porque puedes hacer cosas. Cosas muy interesantes. Cosas muy inanimantes. Vamos. Necesitamos mejor ángulo de cámara. Ahí, perfecto. ¿Esa será la raíz? Ya la vi. Ya la vi. Ya la vi yo. Tora. Entonces vamos a proseguir nuestro super camino. Ahí hay dos, ¿eh? O sea, a ver, desde aquí. ¿Y dónde está la otra? Allá. Mira. Ven, Mr. Biomin. Siempre, siempre activizando las cosas. ¿Dónde está el espíritu este? Para
Para no tener que estar ahí con el esmegma, con el miasma, tener problemas con él, pues es más rápido. Así, más que nada porque ahora sí que me quedé con este. Me quedé con este. Con poquito, con. O sea, me llené los corazones, güey, porque pensé que era pelea. Pensé que iba a pelear. Mina abandonada de Seken. Oh. Oh. Ah. Y ahorita, espérenme, déjenme activar el pinche. El pinche este. La pinche raíz. No necesitas caminar tanto. ¿Cómo? ¿Y no te gusta que vaya caminando? ¿Quieres que vaya corriendo o cómo? Es que le estoy respondiendo a mi hermanita hermosa. A ver. Esto se ve muy sospechoso. Muy probablemente sea una trampa. Trampa en la cual voy a caer. Pero quiero antes estos pozos. Trampa en la cual yo quiero caer. Así que. Máscara de minero. ¡Oh! Ya tengo mi primer traje completo. ¡Está horrible! ¡Está horrible! ¡No! Pero tenemos nuestro primer traje completo. Verificación autorizada. Te doy la bienvenida a antaño. Se extraían grandes cantidades de zonas de este lugar. De ahí que se estableciera una refinería. Mi cometido es ocuparme de esquemas asociados a vehículos y equipamiento destinado a la minería. Oh, por lo que veo, tienes el grabado esquemático que todavía no posees. Permíteme que te entregue. Grabado esquemático. Y si me da otra cosa, ¿qué es eso? Se registra un nuevo esquema del generador de esquemas. Pilar. También dispone de componentes necesarios para probar un grado esquemático. Confío que el grabado esquemático que te di te resulte de utilidad. ¿Cómo para qué? Ah, para que yo pueda hacer esto. Wow, no, sí es útil. Sí es útil. Sí me es útil. Gracias, Ponchito. No me llamo Ponchito. Gracias de todas formas. Y así podemos llegar a este po enorme. Bien. Para allá. Uy, mira, ya tenemos para vehículo. Entonces podemos ir a esa. Que se ve un poquito más alta, pero no hay pedo. Vamos a darle cochinada. Sí, perfecto. Son audio gratis, no pasa nada. Ventilador y bombas. Carrito. Globo, 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 globo. Yo aprendí a usar el globo. Espérate. Vamos a ponerle un ventilador para poder avanzar hacia adelante también, ¿no?
Espérate que... O sea, de todas las formas de pegarse, se pega de la forma más ineficiente, güey. Vamos a ponerle un uno igniocéfalo. Vamos a ponérselo aquí. Listo. ¿Está apuntando donde tiene que apuntar? Sí. Link, no utilice la espada maestra para... ¡Link! Espérate. Oh. Caí justo en la madriguera de los malos. ¡Vámonos! Link, para esta cosa. Haz que apunte para donde tengas que irte. Vámonos. ¡Au! ¡Link! ¡Préndete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Apágate! Ah, ¿verdad? ¿Qué dijeron? ¿Que lo estaba haciendo sin control? Sí, lo estaba haciendo sin control, pero ¿por qué mi turbina no me ayuda? Está mal pegada. Estoy 99% seguro de que está mal pegada. Porque no debería hacer eso. O sea, no debería lanzarme por los aires a un destino peor que la muerte. Está mal pegada. No, porque pégate bien, güey. ¿Por qué tiene que ser tan preciso este? ¡No! ¡Está mal pegada! A ver si así. No está funcionando. No está funcionando. O sea, sí está funcionando porque estoy yendo derecho. O sea, al fin estoy yendo derecho. Pero no está funcionando porque me estoy alejando. O sea, que me aleje así no es buena señal. Y me estoy yendo a otro lado. A una raíz que no conozco. Bien, Mr. Biomin, bien. Yo lo consideraría un win. Un win de esos buenos, gordos. Afables. Afables, Winx. Bien, a la primera. Raíz de un Wamuquit. No funciona con los lobos. Ya me di cuenta. Bien. A ver. Aquí hay un santuario. Porque no lo tengo en la superficie. Ahora sí, para donde tenía que ir. Para el santuario de acá. Fuck. No, no, voy bien. Solamente tengo que irme para acá. Las espadas estas. Ahí está. ¿Ven? No me perdí. Solamente no sabía dónde está. Qué triste. O sea, lo que pasa, el subsuelo está bien. ¿Cómo se dice? Esta idea de un mundo que es contrario al mundo, ya lo han hecho muchas veces en Zelda. Lo han hecho en A Link to the Past.
lo han hecho en el mundo Distorsión. Tengo entendido, de hecho, todo gira alrededor de lo Urule. Minero, ven. Minero, gracias. Todo gira alrededor del Orule. Between Worlds. Y todo gira alrededor del Orule en Between Worlds. Between Worlds. Pensé que estaba Minerva ahí estacionada, pero no. ¿Qué hay para hacer aquí? ¿Qué hay para hacer aquí? ¡Au! Me cayó encima, güey. Qué triste. Dice Adrián, mundo distorsión es de giratina. ¡Ah, pendejo! Bueno, el que... En A Link to the Past también hay un mundo diferente. O sea, y gracias por recordar porque ya estaba olvidándome el tema que estaba contando. O sea, entiendo, entiendo lo que quieren hacer. O sea, sí, es el típico mundo donde es diferente todo. Y ahora sí que... Ay, ilumina un montón el traje de minero, pero me encantan los pos enormes. ¿Por qué no seguí subiendo? Porque me encantan los pos enormes. Mina abandonada, Gerudo. Aquí está, perfecto. Aquí está el maestro Kok. Perfecto, porque nos faltan 15 minutos de stream. Por lo que, o sea, sí podríamos hacer alguito, supongo. Pero quiero activar la raíz primero. Entonces, ay, fuck. Las raíces del clan Giga. Aparentemente, sí. A ver. Yo dije, ¿qué? ¿Cinemática? Ajá. O sea, creo que no me van a dejar acceder a la raíz. Qué raro porque yo la veía, ¿no? O sea, se veía desde lejos. Sí, ¿no? Se veía desde lejos que la raíz era esa. A ver. Vamos a ponernos nuestra... ¡Ay, es que no he mejorado este traje! A ver, vamos a ponernos nuestra traje con mayor defensa. ¡Vuelve, vamos! ¡Oh, se posee! Llevo un buen rato tratando de... un rato usando la mano derecha para hacer que funcione, pero nada, nada, no hay manera. Oh. Tú, inténtalo. Te ves más fuerte. ¿Pero qué? Es el equipo Rocket, güey. ¡Oh, no! ¡Oh, sí eres tú, Link! Así que al final decidiste seguirme, ¿eh? Era de esperarse. Estoy haciendo lo mismo que tú. Pero no hay cosa que esta cochinada se niega a funcionar. ¿Acaso intentabas tomarme el pelo? Esto me pasa por confiar en ti. Pues ¿sabes qué? Me rindo. Me niego a activar esta cosa. Me enfocaré en eliminarte. Te derrotaré. Y te despojaré de tu poder. Prepárate. Árale.
muy convenientemente esto apareció de la nada. ¡Órale, maestro Ko! Qué pena que yo tengo ojos de Kissy. ¿Dónde están mis ojos de Kissy? Voy a usar mis ojos de Kissy de fuego porque casi no los uso, güey. Vamos a usar este de 53. ¡Pícale el ano, Link! ¿Apareció otra vez? Sí, es que con esta vieja es más fácil, ¿no? ¿Suelta pos? ¿O estos pos ya estaban aquí? Con Mineru, con Ryu. ¿Ryu? ¿Otra vez? ¡Au! ¿Dónde estás? Ay, no me gusta que esté volando cerca de mí. Ojo de Kiss. ¡No mames! ¿Neta? ¿Tengo que tenerlo como en vista? Y el poder de Ryu ya se fue. Gracias, Ryu. O sea, güey, no te uso desde el principio de la aventura. Güey, ¿y Ryu tu poder? ¡Pendeja! ¡No mames, Ryu! Güey. Ahí está. Ah, interesante. ¿Por qué tenía que irse hasta allá? Gracias. Aquí hay demasiada arena. Se me mete toda en los ojos. Esta vez también te dejaré que te largues. De cualquier forma, esa porquería de golem no responde a lo que le pido. En fin, cambio de planes. Aquí se acaba la ambiciosa operación robo del poder arcaico. ¡Me rindo! Pensaba que si obteníamos ese poder, la vida sería más fácil. La tecnología debería ser más fácil la vida de las personas y no complicarla. Tienes un trampolín al lado del tarado. ¿Qué? A ver, ¿lo vencí o no? ¿Quieres resultados? ¿O quieres como el juego que quieres? ¿O quieres hacerlo como el juego quieres que lo haga? ¿Quieres que lo hagas? ¿No? ¿Resultados? Pero en fin, nuestra meta es otra. Tampoco debemos perder de vista. Estamos haciendo acopio de los valiosos objetos que se encuentran en este lugar. Los cristales energéticos sonan. Los usaremos. ¡Ah, ya me acordé que! Creo que era Zipizapo, güey. Creo que era Zipizapo. No me acordaba. Es que, güey, o sea, lo vimos hace muchos capítulos. Los usaremos. Para de copedaza. El alma arcaica. Poderosísima. Es que dice poderosísima. Que luego le presentaremos a esa persona. Ya sabes a quién hablo. No, la verdad no sé. A su majestad. Cuando tengamos su deseo que el mundo llegue a su fin, se hará realidad. En resumidas cuentas, no necesitamos para nada ese poder que te tomaste, Toby. Quiero que hagas como el juego nada más. Quiero que lo hagas como el juego manda. Ay, qué mala onda. Hemos acumulado montones de cristales energéticos que nos permitirán separar el arma definitiva. Ya hemos extraído todos los recursos disponibles en esta zona, así que es toda tuya. Disfruta de tu Erial. Lleve largo a la vida abandonada del este. ¡Adiós! ¡Mocos! Digo, úsate mi avioncito. Ahí te voy. ¡El maestro Kok ha sido vencido otra vez! Oh, sí. Oh, sí. Link,
Ese maestro Kok me hizo cosas inimpronunciables. Sé que soy un robot y no debería quejarme, pero aún así me siento sucio. Quizás sea más sencillo ascender a la superficie y adentrarse en algún abismo de la región situada del este. Desde dos abismos de la región del este se pueden seguir las estatuas para ir a la mina abandonada de Lanairu. ¿Me está diciendo cómo? Si no me falla la memoria, uno de estos abismos está en el pantano de Lanairu. Al sur de allí se encuentra el abismo, en el pueblo donde vive entre las montañas. Otra cosa más, antes de que te pongas en marcha. Mi compañero está ahí, se ocupa de los grabados esquemáticos. Habla con él para que te entregue uno. Sí, creo que lo vistieron como putita. Es el de los horas. Ah, ok, perfecto. Sí, ya lo tenemos, no liberado, pero lo tenemos ya, ¿Este era el que trataba de abrir? Autorización verificada. No me vistieron como putita. Te doy la bienvenida a Tallo Grandes. Esta era una refinería, bla, bla, bla. Mi cometido era ocuparme de esquemas asociados a vehículos y equipamiento destinado a la minería. Te voy a dar el grabado esquemático. Bien. ¡Uy! La moto para el desierto, güey. Ah, no, eso me hubiera sido tan útil antes. Eso me hubiera sido tan útil antes. El grabado esquemático de utilidad. Ok, quiero activar primero la raíz. Ando famélico. ¿Ando famélico? ¿Qué? ¡Qué asco! Con tanto influjo de miembros del clan, los plátanos escasean. El subsuelo es un yermo y cuesta encontrar cosas comestibles. Pero resulta vital venir de bien pertechado de ingredientes y comida. Aún así, el lobato se tragó la reserva completa de plátanos por el culo. Creo que de ahora en adelante me guardaré algunos en el culo para futuras aventuras. Gloria al maestro Kok. ¿No? Entonces, ¿cuál era la raíz? Pensé que esa era la raíz, güey. Pero creo que la raíz está más arriba, güey. A ver, Mr. Diomín. O sea, estaba 99% seguro de que esa era la raíz. No lo es, ya me di cuenta. Pero... ¿cuál es la raíz entonces? Ah, está allá arriba. Está allá arriba, güey. Estoy casi vertical. Sí, lo sabía. Bueno, lo sospechaba. Vamos a ver si puedo. Si puedo, estaría cool. ¡Sí, sí puedo! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! Si no, me pensaba lanzar y... me pensaba lanzar y escalar, pero iba a ser lo mínimo la escalada. ¡Bien! Se activó la refinería esta. Perfecto, yo lo considero un win. No sé, ya está. Tengo que activarlo. Exacto. Porque aquí me venden cositas. Te doy la bienvenida, soy un golem refinador. Uso daño y cosas. A ver, vamos a comprarle todo.
Hasta lo que me alcance. Los 30. Bien. ¿Y estos? Vamos a comprarle todos, todos. 10. Esto ya, X. O sea, me lo dan las otras cosas y... y YOLO. A ver. Vamos a probar el nuevo esquema. Claro. Como me tienen aquí de su estúpida. Ah, es cierto. Vamos a ponerlo bien. Ahí. Y vamos a dirigir. ¡Empújale! ¡Empújale! ¡Vuelve! Lo vamos a dejar. Porque vamos a abrir este cofre que tiene. Crisis energético suena. Está bien, supongo, no lo sé. Sí, soy caótico neutral. Por aquí debería haber otra cosa. Ajá, pero voy a irme acá. Voy a intentar centrarme en este. Porque... o sea, sí me... sí debería... uy, ahí hay uno, ahí hay uno. Ahí hay uno, ahí hay uno. No es el que estoy buscando. No es el que estoy persiguiendo. Pero es uno de estos. Pégale todo lo que encuentres, cabrón. Por acá. Oh, oh. Oh, no. Se quedó pegadito, güey. ¡Au! Muérete. Me cagas. Otro. Estoy gastando mis armas buenas, güey. No debería, no debería ser. ¡Au! No debería ser. La neta. Mis pos. Yo quería mis pos. Vete a la mierda. ¿Cómo me molestan estas madres? Pero al mínimo me dan sonanio, güey. Ya es perdida. Es que necesito arma contundente para esto. Esto es como contundente. A ver, por acá. ¡Au! Como es contundente, no le puedo hacer nada. No, ojo de quisino. Semilla luminosa. Me alumbra bastante. Ryu, eres la onda. Espada maestra. Muérete, 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 muérete ya.
Muérete ya. Y pégale. ¡No mames! Gracias. Uf, qué asco. Solo me quedaré con tus colmillos. A ver, vamos a agarrar esto. Que estuvo mal. Estuvo mal, sí, ya sé. Pero... estoy 99% seguro de que es por acá. Ya se me hizo tarde, chicos. Yo creo que la vamos a parar por aquí. No se preocupen. Güey, ¿por qué? ¿Por qué te quieres ir para allá? No. Vete por donde quiero que te vayas. Ahí estás, ahí estás, ahí estás. Nada de mamadas, nada de mamadas. Vamos a ir para allá. Te va a gustar. Vamos para acá, rodeando esto. Vamos para acá, rodeando el otro. Yo voy a ignorar estas bolas de cosas. La neta, me valen madres. Quiero llegar a la raíz, güey. Porque esta raíz me revelará un nuevo templo. Mira, está muy como que en un lugar muy de... aquí hay un templo, pero bueno. Muchísimo. ¡Ahí hay otro templo, güey! Muchísimas gracias por acompañarme durante este video. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Encuentran como Mr. Biomin. Muchísimas gracias. Ya lo vamos a dejar por aquí. En el próximo capítulo de Legend of Zelda Tears of the Kingdom vamos a seguir buscando al Maestro Kok y explorando el subsuelo, porque pues ahora sí que Espórtate. A ver, ¿aquí hay algo? Sí, ya lo vi. Aquí se ve que hay algo. Oasis del Sur, güey. Pero bueno, esto lo veremos en el próximo capítulo. Recuerden seguirme en mis redes sociales y yo soy Mr. Biomin. Los voy a ver en el siguiente clic.